Vamos con más información. En el Perú contamos con intensas hectáreas de humedales. Pero enfrentan una amenaza que, de no corregirse, nos privaría de contar con esos importantes reservorios de agua. Aquí la nota. Ecosistemas que contribuyen al abastecimiento de agua. Espacios que congregan biodiversidad. Lugares de recreación y turismo. Nos referimos a los humedales. Ante el deshielo de los glaciares debido al cambio climático, los humedales se convierten en importantes reservorios de agua. El Perú es un país que tiene a lo largo de su territorio gran presencia de humedales, y lo que el gobierno ha aprobado la semana pasada es la Estrategia Nacional de Humedales, orientado no solamente a conocer exactamente por un inventario cuánto tenemos, sino a su vez cuál es su situación y cómo podemos protegerlos y conservarlos y manejarlos. El 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales con el objetivo de sensibilizar a la población sobre su importancia. El Perú cuenta con 8 millones de hectáreas de humedales. Predominan en la Amazonía, donde el 30% del territorio son humedales. También se encuentran en el Ande 12.000 lagunas altoandinas y miles de bofedales. Y en la costa, los manglares y los pantanos de Villa en Lima. Pantanos de Villa es la única área natural protegida de Lima Metropolitana y alberga a 206 especies de aves. Sin embargo, los humedales son considerados ecosistemas frágiles. Bueno, hay que hacer mucho. Conservar y poner en valor, porque algunos de estos ecosistemas no producen los bienes y servicios que producían en el pasado. Por ejemplo, en Amazonía tenemos un problema de sobrepesca, mal manejo pesquero, sobreexplotación de los bosques. En algunos humedales hay problemas muy graves de contaminación por relaves mineros. Ecosistemas vitales para la adaptación y mitigación ante el cambio climático. Los humedales cumplen un rol de gran importancia para el futuro de la humanidad. Por ello es fundamental su conservación. Efectivamente, 8:14 minutos. Vamos con los deportes y Gonzalo Núñez.